Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai, txalotu dezakezute, noski eskerrik asko. Ongi etorria eman nahi dizuet Irun Beldur Barik ekitaldi honetara, baina lehendabizi eskerrak eman nahi dizkizuet gaurkoan Amaiako hainbeste eserleku betetzeagatik. Bihotzez, mila esker guztioi. Mañana es una fecha marcada en morado en nuestro calendario. Mañana es 25 de noviembre y todas y todos sabemos qué significa. Es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un día para gritar bien alto Beldur Barik, sin miedo. Pero Beldur Barik no es solo un grito o una actitud, también es un programa, es un proyecto que nos ha traído hasta aquí hoy. Os cuento, Beldur Barik es un programa impulsado desde las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, dirigido a prevenir la violencia sexista entre la juventud, y su objetivo es promover reflexiones y debates junto con la gente joven, para así colaborar en la transformación de la sociedad. Queremos cambiar una sociedad machista por una sociedad igualitaria. En definitiva, queremos impulsar esa actitud Beldur Barik. Irunen, duela urte batzuk, Beldur Barik mugimendua eta jarrera bultzatzen dugu. Era asko daude hau egiteko. Musika, dantza, umorea, hezkuntza, ikusentzunezkoak, elkartasuna, denak, edo ia denak, gehienak, arratsalde honetan protagonistak izango dira. Empecemos por esa parte audiovisual, si les parece bien. El concurso audiovisual Irun Beldur Barik tiene como objetivo mostrar a través de pequeñas producciones cómo responden chicas y chicos ante situaciones de desigualdad y cómo hacen frente a esas manifestaciones de violencia sexista a través de, por supuesto, una actitud Beldur Barik. Irungo eskola eta ikastetxeetan gazteek ikusentzunezkoak landu dituzte eta orain irabazleak ezagutu ahal izango ditugu. Guztiek irudiak erabili dituzte gogoeta egiteko eta baita ideia eta balio berriak eraiki eta barneratzeko. Ezinbestekoak berdintasunean oinarritutako gizartea sortzeko, noski. Vamos pues, si les parece, a ver el vídeo ganador del concurso Irun Beldur Barik de este 2019. Etorri zaitez euskal iraina. Zetaz nahi duzu hitz egin. Gure arteko etorkizunaz, betidako izan dadin. Etxea garbitu, lanera joan, atzemizi moduan. Etortzean lanetik ahan, emango dio elkarri buelka. Bazingara jagizontan grea, bien arteko parte hartzea. Guazen aurrera, guazen pozika, Euskal Herriko kale. Indarkeria bat da bestean, oitura.
Exacto, Begira Nazazu, así se llama ese trabajo realizado por alumnas y alumnos de Eguzkitza BH. Y enseguida los vamos a hacer subir a este escenario, pero antes vamos a conocer al jurado que ha decidido que este trabajo sea el premiado en su segunda categoría. El jurado está compuesto, también os voy a pedir un aplauso para ellos, por Rebeca González, delegada de Educación, Juventud, Valores, Derechos Humanos e Igualdad. Ollán López, responsable de Coeducación del Berritzegune. Tina Gaztelumendi, representante de Uxoa. Lourdes Montes, representante de Argoyac. Patricia Taberna, responsable de redes sociales y gráfica de Vitamine Factoria. Igone Virto, directora de Bienestar Social. Feli Goicochea, responsable de Intervención Comunitaria. Y Koldo Zabala, técnico de Igualdad. Un aplauso para nuestro jurado, por favor. Después de ver los trabajos audiovisuales que se habían presentado, el jurado se decantó por este por las siguientes razones. Por un lado, han valorado muy positivamente el mensaje que traslada, basado en que la igualdad es la manera de erradicar la violencia machista. Por otro lado, también han destacado la originalidad de emplear versos para difundir el mensaje. Y por último, tanto el uso del euskera como los subtítulos empleados para facilitar el acceso a personas con diversidad funcional auditiva son factores que se estiman también de manera muy positiva. Por eso, zorionak a esos alumnos y alumnas de Eguzkitza BHI. Zorionak. Sari banaketa segituan egingo dugu, baino ez dut eszenatoki honetan bakarrik egon nahi, beraz, os pido ahora un aplauso para nuestra delegada de Educación, Juventud, Valores, Derechos Humanos e Igualdad, Rebeca González. Es tuya la palabra, un aplauso, eskerrik asko. Arratsaldeon eta eskerrik asko ekitaldi hau gurekin parte katxeagatik. Lan ederra egin duzute, beldur barik sari hau eskuratzeko, eta hori noski zoriontzekoa da. Dakizuen bezala, emakumeen aurkako indarkeria gaur egun gure gizartean daukagun arazo larria da. Eta zuek, gazteak, aldatu dezakezue gertatzen ari dena. Ikasten dituzuen baloreak gauzak aldatzeko indarrik handienak dira. El concurso Beldur Barik cumple 10 años y estoy muy agradecida de poder estar hoy aquí viendo este gran trabajo que hacéis y por lo que os quiero personalmente felicitar. Muchas gracias por la invitación. Junto con las actuaciones posteriores, encontramos siempre en este acto una estupenda excusa para que de la mano de la música, la danza, en definitiva, la cultura, volver a expresar nuestro rechazo a todo lo que signifique violencia hacia las mujeres. Esta actitud Beldur Barik y la voluntad de la juventud por cambiar las cosas es una combinación que desde la educación tiene que ser la fórmula de futuro en lucha por acabar con esta lacra. Sois la juventud con vuestros valores y vuestra manera diferente de entender el mundo, desde la igualdad y el respeto, los que tenéis la llave para terminar con esto. Así que gracias nuevamente por vuestra aportación y por hacer y haber respondido a la llamada de esta iniciativa, que nos tiene que recordar, más allá de los actos que la igualdad se están desarrollando en torno a este 25 de noviembre, que es mañana, que nos llega y que aprovecho para agradecer que no podemos cesar en nuestro empeño por defender la libertad de todas y todos y sin violencia de ningún tipo. Mil esker, muchas gracias. Gracias, Rebeca. No te vayas, ayúdame. Ahora sí, porque vamos a recibir a los ganadores y a las ganadoras de este Irún Beldur Barik 2019. Os voy llamando y vais subiendo y con un cálido aplauso, ¿vale? Demos un aplauso a Nayara Solorzano. Santiago Martín. Unai Carpio. Natalia Domínguez. Olaya Númez. Garai Etxeberria, Laida Zaballa, Eneko Fernández, Unas Arruti, Marco Vivar, Aritz Bengoetxea, Adrián González, Eki Arruabarrena, Gaia Simonet, Ane Gómez, Julen Beobide, Nerea San Millán,
Eneritz Aia, Geray Julián, Eneko Diegues, Sara Turinska, Naya Gant, Alana Chouza, Naya de la Hoya, Raúl Vázquez y Naya Torrescusa. Txalo bat guztientzat. Eta zuen irakaslea zein da? Baita ere igotzea eskatuko dugu, ezta? Zein, nola da beri izena? Isabel. Isabel eta Marina mesedez. Maribi, barkatu. Igo zaitezte beraiekin. Zorionak. Ez daki, txekea zuei emango dizuet, 300 euroko txekea, kirol materiala, liburuak, diskoak, informatika materiala, edo ikasbidaiarako ere balio du. Baina ONG bati. ONG bati emango diote. Bueno, baina hemen, 300 euroko saria, eguzkitza, BHI-ko ikasle, eta irakasleentzat noski. Hori da, eta batzuk ez dira usartzen igotzera, zuk hartu dezakezu hau. Bueno, argazkia beraiekin egingo dugu, baina ezeate ausartzen igotzera, mesedez, bakarrik utziko dituzute hemen. Baya, compañeros, que no quieren subir con vosotros. Enseguida hacemos la foto de los ganadores. Gracias por ese vídeo, por haber participado y por impulsar y esa actitud beldur barik, que tan importante es hoy en día, ¿verdad? Hay que hacerlo desde la educación. Pues una foto con los ganadores. Rebeca, tú también te colocas con ellos. Y enseguida, venga, último aplauso para ellos, por favor. Osondo. Va, es que ricasco parte de Agatik. Gracias, Rebeca, a ti también. Es que ricasco. Eredu zarete guztionzat, benetan. Vamos ahora con la segunda parte de la gala Irún Beldur Barik, en la que, como os decía al principio de la tarde, el baile, la música, el humor, la educación, la solidaridad van a ser algunos de los ingredientes. Coge tu corazón roto y conviértelo en arte. Es el consejo que le dio Carrie Fisher, la eterna princesa Leia, a la gran Meryl Streep. Y intuyo que eso es lo que van a hacer nuestros y nuestras protagonistas esta tarde. Arte. Segituan, beraiekin, gozatu ahal izango dugu, baino lehendabizi, nik ere beste emakume baten bihotz hautsitik ateratako artea helarazi nahi dizuet. Bere izena, Luz Maria Jiménez Faro da, poeta. Eta bere olerki batek, hala dio. Son una hilera de enlutadas sombras, siempre vivas calladas, siempre muertas. Mariposas de invierno en alfileres, alondras tristes para siempre mudas, selláronle las bocas con pétalos de sangre, esculpieron sus risas sobre mármoles fríos. Dejaron a sus hijos a solas en el aire y ya sus ojos ciegos ruedan por los abismos. Son mujeres sin nombre, sin edades, que levantan sus voces en la ausencia esperando una luz que las redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No piden ni la paz ni la palabra. Quieren ser los escudos de la herida. La memoria tenaz, la dolorida sin razón, de una muerte anunciada, denunciada. Ellas, las siempre muertas y las siempre vivas. Bihar, ospatu nahi ez dugun eguna da, baina ezinbestekoa den eguna da. Ospatu beharrekoa, kalera irten eta emakumeenganako indarkeririk onartzen ez dugula ozen oihukatzeko eguna. Egun garrantzitsua da. Hemen gaudela gogorarazteko eguna, laguntzeko prest gaudela argi eta garbi esateko eguna. Bihar, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Los cambios y los avances son innegables y espero que también imparables. Cada vez somos más quienes creemos en una sociedad construida en la igualdad. Cada vez somos más quienes peleamos por una sociedad sin expresiones de violencia machista. Pero, sin embargo, cada vez somos menos, menos mujeres. El número de víctimas sigue creciendo y cada vez es más alarmante. Es absolutamente necesario que gritemos que ni una menos. Es indispensable que entendamos esa violencia
de una manera integral, que superemos estereotipos, que hagamos frente a quienes quieren llenar nuestra vida de miedo y de violencia. Nos afecta a todos y por eso debemos dar juntos un paso al frente, porque nos queremos, las queremos siempre vivas. Esta gala pretende ser también un punto de encuentro para quienes promovemos desde diferentes disciplinas, ámbitos, lugares, esa actitud beldur barik de la que hablábamos al principio de la tarde, esa actitud, ese beldur barik, ese sin miedo que nos va a acompañar no solo esta tarde, espero que el resto del año. Así que si os parece empezamos ya con la primera actuación, ¿vale? ¡Arriba! Levántate, mi niña, agarra tus zapatos negros. Eso decía la madre de Kenny en aquel momento. Ella sabe que sus pasos son un poco lentos, pero bueno, lo consigue como el sonido de un trueno. Tarda pocos años cuando descubrió el engaño. Se apartan de su lado porque no es parte del rebaño. Que hay otros como ella, sin cordones, sin estrellas, con los zapatitos sucios, va dejando huella. Cuando va creciendo ve que despierta interés, pero detrás de cada lazo hay un puntapié, que aunque muchos que la admiran, muchos otros se desquitan, porque sus zapatos negros también moran las esquinas. Nada es culpa tuya, que el pasado no te influya, porque somos otra era, mejorada la primera. Que falta mil reformas, menos corte, más mejoras, que el sistema solo avala el que genera más violencia. Black shoes, repetir conmigo. Black shoes, on my feet. Black shoes. Estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es. La mujer que ahora tienes delante. Cómo suena mi voz. Una tarde de abril y levante. No me hiciste el amor. Cada vez que era tuya mi sangre. Cómo respiró. Como amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Mira, lo mejor es que en mi mesa nunca faltan margaritas. Te he burlado sin más. La verdad de que esta vez me necesitas. He saltado al vacío con alguien
que sabe ganarme. Presupones mi momento de sentir, me comparas con quien nunca conocí. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había cartas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Ederra izan da, ez da, sekulako ahotsa dauka, Aixa Bengoetxeak. 15 urte besterik ez ditu, irundarra eskola musikeko ikaslea da, eta lasai, berriz entzuteko aukera izango dugu. Aixa, por favor, no te vayas muy lejos porque queremos volver a disfrutar de tu voz, así que en un ratito os prometo que la volvemos a escuchar, pero tenemos más sorpresas para esta tarde Irun Beldur Barik. Aurrera jarraituko dugu, vamos a cambiar de disciplina porque les prometía al comienzo que íbamos a tener un poquito de todo. Hemos tenido música, bueno, menuda entrada la de Nacho Monk también, ¿eh? Enseguida también va a volver y la vamos a poder volver a escuchar, vamos a poder volver a dar palmas y bailar, ¿por qué no? Porque justamente vamos a hablar ahora de danza, vamos a utilizar también la danza en esta tarde Irun Beldur Barik. Vamos a seguir reivindicando esa actitud, bost urte zituelarik hasi zen dantzan, eta orain bere akademia propioa dauka. Batzuk, seguraski, ezagutzen duzute bestetan ere, eszenatoki honetan egonda. Txalo bero bat, mesedez, eta zuekin, Miren Gómez!
qué preciosidad, ¿verdad? Gracias a las alumnas de Miren Gómez y, por supuesto, también gracias a Miren por divulgar la actitud Beldur Barik desde su estudio de danza. Eskerrik asko, Miren. Y es que la danza, como disciplina artística, es una herramienta estupenda para, a través de la expresión corporal, retratar y transmitir mensajes importantes. Y vamos a seguir con ello, vamos a seguir haciéndolo. Ahora, de la mano de Analía Belly Dance. Nos han preparado una pieza llena de sentimiento y significado. Así que no me alargo más, pero sí que os voy a pedir un fuerte aplauso para Analía Belly Dance. En el siguiente número veremos una coreografía de danza oriental. Jarraian, sabel danza ikusteko aukera izango dugu. Un trabajo desde los arquetipos femeninos. Un espacio en el que construirse y reconstruirse como mujer, en el cual tenemos la oportunidad de conectar con nuestras diferentes energías, con nuestra feminidad y con el cuerpo de una manera muy orgánica, abriendo paso a un revivir de emociones, que en muchos casos se convierte en un camino curativo, tanto emocional como físico. Dantza honen bitartez, sororitate guneak sortzen ditugu. Emakumeon autoestima, ahalduntze eta lidergoa garatzen laguntzen digu. Gure gorputza gehiago ezagutuz, hobekuntza orokorra nabaritzen dugu, bai fisikoki, baita emozionalki ere. Goza ezazue, que lo disfrutéis! Bueno, ¿cómo lo estamos pasando? Bien, sí, ¿verdad? ¿Has visto? Joder, cómo se mueven, ¿eh? Yo, poca ostra ahí.
Os voy a cantar un trozo de un verso que compuse no hace mucho, porque resulta que soy una mujer siempre en el mundo de los hombres, y esto nos pasa a un montón de mujeres que trabajamos en ámbitos donde suele estar, ¿no? Predomina los hombres en ese trabajo, por ejemplo, el transporte, tal, bueno, el rap también lo era, y todavía un poco, bueno, ahora ya menos, pero ahora estamos cogiendo fuerza, digámoslo así, ¿no? Sí, estamos cogiendo fuerza. Así que perdimos el instinto creando culturas de represión, vivimos en un eterno retorno pudriendo nuestra nación, religiones predicando morales para débiles, fue nuestra base, el miedo impuso poco tiempo porque la solución no es callarse, no miro el machismo a la cara, lo considero un retraso, desconfiar de tus propias habilidades es un fracaso, aceptarlo de una vez que el patriotismo deja de ser, cuando sabemos que el monarca nos volvería a vender. Con todos ustedes os voy a presentar, os voy a dejar en buena compañía, a Yagoba Veiga. ¡Aplauso! Vale. Muy buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Tengo la suerte, el privilegio de poder leer el manifiesto que desde Gizonduz han elaborado acerca de la labor que los hombres debemos de tomar, en la cual debemos tomar parte activa en favor de una sociedad igualitaria y de una sociedad que erradica el machismo. Si me lo permitís, os leo esta carta. Carta de los hombres vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Los hombres que firmamos esta carta somos conscientes de que vivimos en una sociedad en la que existe una manifiesta desigualdad en las relaciones y en el reparto del poder entre mujeres y hombres, y en la que lo femenino se subordina a lo masculino. Como consecuencia de ello, los hombres tenemos determinados privilegios. Disfrutamos de más tiempo de ocio. Ocupamos la mayor parte del espacio público y del poder político y económico. Y nos beneficiamos del trabajo doméstico y de cuidado realizado muy mayoritariamente por las mujeres. Sin embargo, esta forma de organización social también nos afecta negativamente y no nos satisface el modelo de hombre tradicional y machista que hemos tenido como referente social en la construcción de nuestra identidad, y que condiciona el desarrollo integral de nuestra personalidad. Bidezkoa da egoera aldatzea. Emakumeen eskubidea delako eta gizarte osoaren onerako izango delako. Egoera aldatzea onuragarria izango baita gizonentzat ere. Horregatik, eta sexismoak eragiten dizkigu kalteak gainditzeko asmoz, berdintasuna oinarri duen gizartea eraikitzeko konpromisoa hartuko dugu. Banaka nahiz taldean, emakumeek eta gizonek eskubide eta aukera berberak izan ditzagun. Eta batzuon eta besteen ekarpenak eta beharrak modu berean balora daitezen. Horretarako, konpromiso hauek hartuko ditugu. Compartir las justas reivindicaciones de las mujeres contra el sexismo y apoyar su lucha contra todo tipo de discriminación sexista y, en especial, manifestar nuestro frontal rechazo a la violencia machista, haciéndola pública y activa nuestra denuncia de tales conductas discriminatorias y no consintiéndolas en nuestro entorno. Egoera, esperientzia eta jarrera guztiak aintzat hartuta, berdintasunik gabeko gizarte honi eusten dioten eguneroko balio eta jarrerak berraztertuko ditugu eta beste gizon batzuei laguntzen saiatuko gara, aldaketa pertsonalen eta gizarte aldaketen bide honekin bat egin dezaten. Valorar nuestro propio cuidado y el de las demás personas en lugar de fomentar actitudes de riesgo que van en contra de la salud y de la seguridad personal. Etxeko lanak eta familiakoak zaintzeko lanak guretzat hartuko ditugu.
baita gure izaera eraikitzeko bide gisa ere. Eta bereiziki, zaintzeko baimen, eszedentzia eta lanaldi murrizketez gozatuko dugu. Avanzar hacia una sexualidad diversa, sin mitos, sin comparaciones ni imposiciones, desde el disfrute y el placer compartidos y oponernos a toda conducta que atente contra el libre ejercicio de la sexualidad, incluida la libertad de opción y orientación sexual. Gure nortasuna libreki eraikitzen saiatuko gara. Rolak eta estereotipoak alde batera utzita. Gure emozioak eta sentimenduak osorik garatzeko. Desterrar el uso y la legitimación de la violencia como forma de solucionar los problemas y buscar formas pacíficas y dialogadas para abordar y resolver las situaciones conflictivas que nos encontremos. Nuestro compromiso como hombres vascos es una firme apuesta por la igualdad. La queremos y necesitamos para construir una sociedad integrada por personas más libres, más autónomas, más justas y más felices. Muchas gracias. Es que recasco. Iagoba Veiga, aktorea, dantzertiko irakasle burua eta gizonduz mugimenduko partaidea. Arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Zuei. Eskerrik asko noski lan honekin bat egiteagatik. Y justamente queremos hablar de ese trabajo, ¿no?, que estáis realizando desde Emakunde, porque esto es cosa de todos y de todas, así que también es cosa de hombres. Efectivamente. Y desde Emakunde, desde Gizonduz, esta plataforma en la que los hombres somos parte activa y debemos serlo, se han llevado a cabo multitud de iniciativas distintas y ahora mismo es muy sencillo para cualquiera de nosotros, accediendo fácilmente, sencillamente a la web de Emakunde, nos proponen muchísimas iniciativas, pequeños y grandes cambios en los que todos podemos comprometernos y tomar parte y de esa manera ir haciendo de este mundo cada vez un mundo más igual y más justo, ¿no?, que al final nos beneficia a todos. Ingenia. En las pequeñas cosas están los grandes cambios, igual que es un pequeño paso para el hombre el que se dio en la luna, pero es uno grande para la humanidad. Aquí sucede lo mismo. Gizonok, esan eta egin. Horrela deitzen da kanpaina, irakurri duzu manifestua, ideia batzu, baino zer zertara konprometitu behar dira gure gizonak? Jo, azkenean oso argi, ez, geratzen dira zeintzuk diren hartu ditzakegun konpromisoak, geure etxetik hasten direnak eta geure esparru sozialean, geure lan eremuan, edozein lekutan egin dezakegun akzioak, ba, geure lenguaiarekin hasita, geure jarrerekin jarraituta, berdintasun hori sustatuz. Benetan eskertuko dizuet, hemen zaudeten gizon hoi, emakume hoi ere, ba, iniziatiba honen parte hartzeko edo gutxienez horretan interesa hartzeko, ba, pausua emateko, benetan interesgarria baita, ba, egiten ari diren iniziatiba honoski. Tan fácil como consultar la web, como decías, Iagoba, aprovecho que estás aquí también, como decía, eres actor y también jefe de estudios en Dancerti. Cuéntanos, por si alguien no sabe qué es Dancerti, porque allí también hay mucho arte. Pues sí, es el arte que es nuestro, ¿no? Es el arte de nuestro País Vasco, que está ahí concentrado. Son alumnas y alumnos, tanto de arte dramático como de danza. Hemos visto a fantásticos bailarines y bailarinas en el día de hoy. Y me alegra también poder tomar este escenario, no como actor, no como intérprete, pero sí para que también el arte dramático esté presente en el día de hoy. Dancerti al final lo que ofrece son estudios superiores de arte dramático y de danza en el País Vasco, reglados, y cualquiera de vosotros pues tiene las puertas abiertas de nuestro centro para lo que necesiten, claro que sí. Iagoba Veiga, irundarra, como os decía, eta esanda, gizonduz, mugimendua,
parte hartu zazue, el paso al frente lo tenemos que dar juntos. Bai. Iagoba, lo recordamos por última vez en la web, se puede leer el manifiesto, se pueden leer actividades, compromisos, y no todos, es tan difícil. No, todos tenemos seguro alguna de las iniciativas en las que podemos colaborar de manera muy, muy sencilla y aportando mucho, ¿no? Porque en los pequeños pasos están luego los grandes saltos, como tú muy bien has dicho. Efectivamente, necesitamos un cambio en esta sociedad, vamos a conseguirlo juntos. Claro que sí. Txalo bat merezi du, Iagoba Veiga, eskerrik asko. Pues vamos a seguir adelante. Antes le pedí a Isa Bengoetxea que no se fuera muy lejos, por favor, que quería volver a escucharla. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? ¿Os apetece un poquito más de música, disfrutar de esa voz, Irundarra, 15 años, como os contaba antes, alumna de Escola Music? Así que, una vez más, un aplauso fuerte y caluroso para Aixa Bengoetxea. What about us? What about us?
Eskerrik asko, Aixa. Ederra eta unkigarria izan da, berriz ere. Seguimos adelante. Me consta que en Maidense Estudio han estado ensayando duro para ofrecernos una gran actuación esta tarde. La escuela, con Mayalen García Arruabarrena a la cabeza, acaba de cumplir 4 años. Y también creen que el cuerpo en movimiento tiene la fuerza suficiente como para transmitir emociones, más allá de estereotipos y prejuicios sexistas. La danza es una forma de empoderamiento. Y ahora mismo lo vamos a comprobar con ellos. Ahora sí que sí, también. Un fuerte aplauso para Maidense Studio. Nosotras paramos. A la violación de una joven de 18 años. Fue abusada, manoseada por un hombre en un colectivo. El padre la mató a la nenita de 5 años. Ya pasaron 4 años de la desaparición de Candela. Ángeles Rawson ayer desapareció en Palermo. El asesinato y violación de la joven Lucía Pérez. Y lamentablemente sufrieron ser una menos. Ella me está escuchando. ¡Cande! ¡Aguantá! ¡Falta poquito! ¡Te amo, Cande! Esta joven Lucía, que fue tan brutalmente asesinada. Basta de femicidios. Candela apareció asesinada dentro de una bolsa. Queremos que Candela vuelva y la persona que la tenga, la verdad no tiene alma, no tiene corazón, es una chica de 11 años, una chica de 11 años. Tenemos que tratar de decir basta. Ni una menos. I got secrets that nobody, nobody, nobody knows. Boy, I have to bet the grave, good morning. Hey, hey, hey. Everybody talking, trying to see me. Disbelief like, hey, breathing, he was 6 feet deep. Oh, what you say? Come on. Hold up, shut your mouth. Dead men can't holler, what you talking about? Cause once you do that, though, it ain't no walking out. But let me take you back in time, in my coffin now. Ángeles Rawson, la joven de 16 años, fue encontrada sin vida en una planta de residuos. Cada 8 horas hay una violación en España y este dato se repite en todo el mundo. El día 25 de noviembre se celebra cada año el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Sigue ocurriendo esto alrededor de todo el mundo porque seguimos viviendo en una sociedad machista. Una sociedad en la que se sigue pensando que el hombre está por encima de la mujer y que se puede utilizar a la mujer como quiera. Basta de excusas. Basta de pensar que si una mujer es agredida o violada es culpa del alcohol o de la ropa que lleva o de la fiesta a la que va o de las calles por las que camina. No, basta ya. En una agresión el culpable siempre es el que agrede. Dicho así, parece sencillo entender, ¿no? Bueno, pues creedme que es algo que hay que estar recordando una y otra vez. En los medios de comunicación, tanto tradicionales como las redes sociales, se sigue culpabilizando a la víctima y lo que es peor, en muchos casos el agresor sigue saliendo impune. Un miércoles negro en todo el país. Miles y miles de personas marcharon contra los femicidios. Parando, porque somos mujeres, porque no tenemos que estar acá dejándonos maltratar ni dejándonos violar. Ni una menos. Y
Basta de femicidios. Ni una menos. Caminen, marchen para pedir ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. Vivas, nos queremos. Benetan Maidens Studio eskerrik asko. Hori da behar dugun jarrera eta mugimendua, hori da behar dugun artea. Orain bai, amaierara heldu gara, baino agur esan aurretik parte hartzaile guztiei eskerrak eman nahi dizkiot eta horretarako zuen laguntza behar dut. Beraz, prestatu zuen txaloak. Banan banan ateratzen joango dira. Primero, gracias Analia, Aixa Bengoetxearentzat barkatu. Aixa Bengoetxea eskerrik asko txalo bat beretzat. Ozen, orain baita ere, txalo bero bat Miren Gomez eta bere ikasleentzat. Casi no se oye. Más fuerte. Ahora el aplauso para Analia Belly Dance. Necesitamos más hombres así, así que fuerte el aplauso también para Yagoba Veiga. Ojalá pudiera darle las gracias rapeando igual de bien que lo hace ella, así que vamos a aplaudirle fuerte. ¡Nacho Monk! Y para acabar, que han puesto patas arriba este escenario, fuerte también el aplauso. ¡Chalo, Vero, Vero, Bat, My Dance Studio! Tenemos flores para todos, flores de Julia Tellechea. Voy a empezar por atrás, Nacho Monk. ¡Es que ricasco! Y Agoba Veiga, para ti también hay flores, ¡es que ricasco! A ver, no veo a Analia, ¿dónde estás, Analia? Ven por aquí, flores para ti. Gracias por participar. Para repetir la experiencia. Sí, por supuesto, gracias ¿sí? por la invitación. Gracias. Hay más flores, vamos. ¿Dónde estás, Miren Gómez? Sorionak. Gracias.
Tú también repetirás. Sí. Qué ricasco. Precioso ramo de Julia Tellechea para Aixa Bengoetxea. Qué ricasco. Y las últimas flores, ¿dónde está la sheriff de My Dance Studio? Dos. Lo comparten. Qué ricasco. Gracias. Qué ricasco. Mila esker guztioi zuen eguneroko lanagatik. Hau da jarrera, eredu zarete guztionzat, gaur amaiara etorri direnentzat, pero también para los que no han venido y están ahí fuera. Tenemos que seguir impulsando esa actitud beldur barik. Gracias a todos por haber casi llenado el Amaia esta tarde. Mañana, 25 de noviembre, nos vemos en la calle. Hay que gritarlo bien alto, beldur barik. Eta datorren urtean, berriz ere, hemen Amaian izango gara. Mila esker, bihotz bihotzez.